Queridos copitos de nieve, el hueveo contiene material explícito que puede herir susceptibilidades. Warax Arte no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. Hey, mi gente, ¿cómo vamos? Aquí desde Warax Studios presentamos una vez más El Hueveo, una noche con el tío Wani. Y hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo. Bienvenido al set, Raúl Molina, el baterista preferido de tu baterista preferido. Aquí, pues, todo bien, con la sorpresa de toda esta nota, así, vacancísimo. Poeta, baterista, cocinero, maricón, ¿con cuál de las facetas te quedas? ¿Con cuál de las facetas te quieres jubilar? Chucha, está difícil igual, tal vez músico, o sea, como todos, poeta jodido, el poeta muere triste. Poeta es más cagado que músico, ¿no? Por eso te digo, músico está bien, ¿no? Yo creo que solo te pusiste la de poeta, te metiste en la faceta de poeta para tener una huevada más difícil que la música y decir, y soportar la música, ¿o qué? Yo creo que en el fondo sí fue así un chance. Como decir, empezar de nuevo en una nota que no conocía, ¿sí? Y que yo tampoco considero que soy poeta, o sea, tampoco. Chucha, pero si escribes todos los días. Pero hay gente igual que se tripea, entonces... Decir, empezar desde cero en un lugar en que no me siento cómodo es bacán. Tentarse ahí y decir, chucha, voy a tripear otra nota. Sí. Potri. ¿Qué desayunaste hoy, Raúl? Hoy día no desayuné. Hijo de puta, no fuera de la Gowny. No voy a decir por qué, no. ¿Qué es desayuno carnal? Un desayuno carnal. Es la verdad, no es mentira. ¿Cuál es tu comida favorita del día? Yo, o sea, el almuerzo siempre va a ser la comida preferida. Central. Siempre. Porque a veces el desayuno es como si comiste mucho en la noche, a veces te levantas y dices, ya, si aguanto todavía las amas. Pero eso ya es por chiro también. ¿No? Como por chiro te tripeas igual. Puedo ahorrarme una comida, entonces como de noche, pero ya no como en la mañana. La gente le llama eso fasting, pero es mentira eso. Yo le hago al revés, en cambio, desayuno intermitente. Exacto. Es como que desayuno como almuerzo, pero a las 11 de la mañana, así maldito. De ahí almuerzo a las 5 de la tarde, de ahí no como hasta el otro día. Y ahorra full billete. Pero por supuesto, dos comidas. De chile nomás. Oye, cuéntate un chance de esta beca que te ganaste a Boston. ¿Qué onda? Porque sé que van dos instrumentistas de cada instrumento. O sea, solo dos bateristas del mundo entran y estás en el top 2 del Berklee. Eso es heavy metal, pues. Es heavy, o sea, yo la plena te voy a decir, de todo el tiempo que he vivido así como esta profesión, Berklee siempre ha sido como, ¿no? La cosa ahí, como el Berklee, ¿no? College of Music y toda la cosa, pero yo apliqué 3 veces previos a una licenciatura, para terminar a estudiar allá la licenciatura, y era muy caro, y siempre me dieron 50% de beca. Y en un punto dije, bueno, ya, pues no voy a invertir ese billete, voy a esperar hasta la maestría. Para eso me compro un Uber. Un Chevy Taxi. Y entonces me tripié como aguantar y de ahí empecé a ver diferentes pensums. Hasta que vi que ese de Berklee coincidía que era un pensum bacán. O sea, es como bastante ligado a la labor social. Es muy como filosófico todo el pensum. No es tan teórico. Y es súper práctico. Entonces tienes 14 shows dentro de toda la maestría. Entran, como tú dices, 2 de cada instrumento. Y se arman 2 bandas distintas. Y te vas a girar con esos manes 14 fechas, básicamente. Eso es lo que haces en toda la maestría. Y yo apliqué al final, ya como tripeando
Si sale, sale. Si no sale, también. La tipa, la típica del ecuatoriano, el mismo día que cerraban la convocatoria. Un par de días antes, en realidad. Pero estábamos cerca. Y entonces ahí lo llamé a Sigüenza y le dije, loco, a Colita me grababa, grabamos en dúo la audición. Eran 4 temas. Mandé y después de meses me mandó un mail así como que fui aceptado. Tuve una entrevista con esos manes. Y es todo un trip, o sea, yo no me lo, todavía no me lo creo, digamos. Hasta que no llegue, no sé qué va a pasar todavía. Pero hay que aprovecharlo. Así, digamos, o sea, yo lucho mucho con la falsa humildad, tienes que tripear eso. Entonces no sé cómo hablar esos temas, o sea, me ahuevo, no sé cómo me pongo ahí medio pendejo, pero creo que sí es algo bastante grande, así. Lo que sí voy a decir es que soy el primer ecuatoriano que entra a esa maestría y que se gana esa maestría. Bueno, chucha, madre. Entonces, ese cambio, como Richard Carapaz, ¿no? Es el Carapaz de la música, ¿no? Richard Carapaz. Solo que Carapaz le conoce todo el mundo. Claro, ¿no? Ya vamos, poco a poco. Todo a su momento. Oye, Raúl, y me enteré que vas a hacer un show, un último show con Jazz The Roots. ¿Cómo es? Jazz The Roots, que es una banda contundente, pero que todos sus miembros están divididos por el mundo. Así, uno en Nueva York, otro en Guayaquil, otro en Quito, otro en Santiago. ¿Cómo es esa relación, amor, distancia que tienen? O sea, yo creo que con esa banda hemos llegado a esa conclusión de que primero nunca se va a acabar. Nunca. Sea lo que sea que pase, va a haber un momento en el que vamos a tocar siempre. Creo que hay mucho amor, hay mucho respeto dentro de la gente que está ahí, a pesar de que tenemos nuestras diferencias y cada uno tripea su nota. Pero sí, vamos a hacer este último show porque es necesario tripear un último show, al menos aquí en Ecuador. Porque yo no sé qué va a pasar conmigo, digamos. O sea, yo me voy ahí como a la ciega y veamos qué pasa. Pero por ahora hay ese show el 7 de agosto en el Teatro Sucre. Vas a tocar tú. Va a tocar Alex Alvear de invitado y va a abrir el concierto Mauro Samaniego con su proyecto de solista. Y sí, es una situación difícil, digamos, como estar regados ahí, pero creo que cada encuentro es súper importante y es súper como ¿por qué hiciste bacán? Es súper como rico. Lucrativo, yo pensé que sí, es súper lucrativo. Cada también, vez, ¿no? También. No, es que sí, o sea, mira, tripea, la última vez que tocamos fue el 2018. Ya. Cerrando el Festival de Jazz del Sucre en Cumandá. Y desde ahí hasta ahorita no hemos tocado. Claro, entonces hay expectativa, el público. Claro, o sea, solo mandas un afiche y se va así llena uno, así como. Y ya funciona así. Y es bacán eso también, ¿sabes? Como claro. Que a veces siento que estando aquí, de ley tú lo has vivido, así como. Te quemas también cuando. Claro. Tocas un par de veces al mes y ya tienes que aguantarte un chance porque no hay cómo. Al menos que sea un festival, alguna cosa pagada, o sea, no nada gestionado por ti mismo. Entonces ya, pues toca tripear ahí la vuelta. Ojalá que la próxima vez que toque sea Madison Square Garden, marico. Ahí te llamo, mi hijo, te invito unos tickets. Sí. Cae, voy a tocar, soy baterista de Maluma. ¿Viste? Y mi limonchelo. Y limonchelo para mi gordo. Oye, ¿cuál es tu platillo favorito que te gusta cocinar? Mi mamá es peruana, eso sabes tú. Entonces yo, todo lo que sea peruano, adentro. A tope. Pero ceviche peruano fijo. Gracias. Y papa la huancaína, fijo. Y su cualquier pasta también como buen gordo un domingo, si sale también. No. Oye, ¿cómo fue esto de entrar a tocar, por ejemplo, en Wanyung Tatonic? ¿Cómo se da esa relación? Porque, claro, vos vienes como, de alguna forma, por así decirlo, del black music, como que jazz, como tus influencias son súper gruberas. Ajá. Y después también tocan, ahora con Guañucta tocando música andina. ¿Cómo es todo ese? Eso es un viaje bien bacán, porque es lo que yo le decía a Alex Alvear todo el tiempo. Es, yo no me esperaba llegar a aprender la tradición andina. Que igual de alguna manera es tradición, o sea, por más que sea tradición andina, es una tradición, o sea, ecuatoriana finalmente, ¿no? Y el problema de nosotros es que no tenemos una identidad definida, digamos. Y en Guayaquil peor. En Guayaquil es como JJ es lo único que existió en algún punto y olvídate, no hay más. No sé, y de ahí viene toda la escuela, digamos, como la escuela en la que yo crecí, que es la escuela del punk, que también hay que darle crédito, obviamente. Pero viene de ahí, ¿sabes? Como que sí y no, y llegar como a Quito y de repente Matías, yo primero toqué con Matías porque Matías trabajaba en la U. Matías, que es el hijo de Alex, Matías Alvear. Y Matías me dijo, ¿quieres tocar con mi papá?
en un proyecto que se llamaba Full Ácidos. Y este proyecto era un proyecto de una jam band que antes se llamaba Levanta el Bajo. Entonces Levanta el Bajo eran tres bajistas y había percusión, teclado, batería, bueno, etcétera, cantantes y demás. Y lo que hacían es tocar como canciones típicas de repertorio súper variado, o sea, desde el funk hasta lo más ecuatoriano posible, pero todo era como una fusión y no habían leyes, digamos, solo había que improvisar, improvisar. Entonces Benavide, justo cuando yo llegué, se fue y Carolis ya no estaba aquí. Entonces digamos que no había muchos bateristas. No había opciones. Exacto. Yo sí lo cuento así porque es la verdad. Entonces llegué justo como en el momento preciso y Matías me dijo como, ¿quieres tocar? Y dije, bacán. Fui a tocar y fue súper bacán, pero fue súper como doloroso no entender, ¿me entiendes? Y sentarte a tocar, o sea, dentro del repertorio que había música ecuatoriana, no entender cómo poder tocar esta nota, ¿sabes? Como que, o sea, ¿qué es un albazo? ¿Sabes? Como que es un San Juan, que es un jumbo, que es un fandango, así como, no entendía, pues yo decía como, que, no entiendo qué hacer. Entonces, Alex trataba de explicarme, pero digamos que al principio Alex era como muy duro, ¿no? Era una figura súper dura. Entonces... Te pegaba. Un chance. Sí, no, pero fue una experiencia así, como así empezó todo. Y después de eso Alex regresó a la Johnny, de ahí vino otra vez y armamos una banda llamada Los Alviares. Yo estaba invitado, ¿no? Que era Matías, Alex y yo. Y yo tocaba cajón, como un cajón batería, así. Y ahí poco a poco fue como que agarré confianza y empecé a preguntar muchas cosas. Era muy loco encontrarme con momentos en los que, por ejemplo, ellos sentían el uno en un lado y yo sentía el uno en otro lado, ¿no? Y Alex me decía, no pierdas esa huevada porque eso es súper importante, ¿sabes? Como tú estás sintiendo y estás creando a partir de ese sentimiento que en realidad es totalmente equívoco. Entonces tripéalo así y yo, ya, me tripié y de ahí creo que la escuela más grande fue haber tocado con Yarina. Ya verme así en un festival de música indígena en Otavalo, yo siendo el único mestizo, ¿sabes? Del público. El único guayaco, marido. El único guayaco. Me acuerdo que yo hablaba con Roberto Cachimuel y le decía como, brother, ¿te has dado cuenta que yo soy guayaco? ¿No? Y soy tu baterista, ¿si no te parece que es muy irónico esta situación? El man solo se caga de risa y me decía, no, pero bueno, ellos son súper como... como bien del chungo, como dicen. Entonces el man me decía, no, es que yo veo como tu forma de tripear la música desde esto. No me importa, o sea, de dónde vengas. Es que ¿cuál es tu cultura? Así es al final. Y al final es eso, ¿sabes? Como, y yo aprendí mucho de ellos como en el sentido de comunidad, que es lo que ya no existen en las grandes ciudades, ¿sabes? Entonces, más que la música, creo que es ese lado súper lindo de aprender a ser persona, incluso. Aprender a darte la mano y saber que la música funciona de esa manera también. Y nos hemos olvidado mucho de esa huevada. Creo que estamos muy ligados a la estética, a la inmediatez, a la huevada de que tengo que hacer esto porque las redes sociales me lo exigen. Pero no estamos pensando en la música tal cual, ¿sabes? Y ahí sí yo creo que concuerdo con mucha gente, incluso contigo creo. Pero la música es como un dios, básicamente, ¿entiendes? Y nosotros somos trabajadores de la música. Entonces, si no pensamos desde esa forma, que es todo este viaje que yo he aprendido con toda esta gente que te digo, que me la ha dado mucho más toda esta región andina, ¿me entiendes? Más que la costeña, incluso. Entonces, si no pensamos de esa forma, no... Creo que no podemos llegar a un lugar chévere, ¿sabes? Como de entender la música y de poder como ligarnos a algo que es realmente lindo, ¿entiendes? Como saber que hay que darle ese respeto y ser responsables con eso. Es que es heavy porque, a ver, cuando tú tocas rock, es como que se ve normal. Uh-huh. Pero si tocas música afroecuatoriana, es apropiación cultural. Y es como que es raro porque uno también... No sé, yo desde donde le veo es como música ecuatoriana, lo que tú decías. Para mí es música ecuatoriana y yo prefiero aprender de eso que aprender de otras cosas. Y es justamente eso también. O sea, hablando de ese tema, es como la música ecuatoriana en realidad es todo, ¿se entiende? Es lo que te decía el punk en Guayaquil, por ejemplo. Yo crecí con eso. 69 Segundos. Unión Punk, Maricón. Claro, UP, Agente 86, todas estas bandas así. Yo era fan a morir, bro. Iba a todos los conciertos y esa era mi cultura, ¿entiendes? Pero eso también es música ecuatoriana. Kruger, Maricón. Bueno, pocas veces fui a Cruz. Pero es eso, ¿sí me entiendes lo que te digo? Es como, la música ecuatoriana no debería limitarse a la tradición también, que ahí viene el otro lado, ¿no? Sino también debería pensarse desde, sí, la tradición, pero también todo lo que hace en el Ecuador, todo lo que se hace en el Ecuador es música ecuatoriana. Uh-huh. Y ya, yo creo que ya esos policías de lo que es o lo que no es ya en la música,
Pero creo que está mucho más impuesta la policía. Hay como la policía de la moral y la policía de la música. Está heavy metal. Correcto. Ahorita, ¿ok? Y eso es turro. Es como que, no sé, hay una media conexión entre centennials y boomers. Así como, algo ahí, no quiero generalizar, pero sí hay una conexión de moralismo y las reglas así tácitas como, dijiste esto, oh. Pff. Ajá, sí, no, 100%. O sea, ese es un tema súper extenso para mí. Y yo, ya, como te decía alguna vez, yo voy a morir como un mártir, brother. Esa es la plena, así es como... Yo vivo luchando por cosas que ya sé que son guerras perdidas. Ya, pero es la verdad, eso es lo que pasa. Pero pasa desde una necesidad de poder figurar desde la moda y no desde la música. Uh-huh. Y cuando tu trabajo realmente no es un trabajo fuerte, conceptualmente, o sea, en profundidad, tienes que ligarte a esos conceptos nuevos, ¿no? Que es la estética, la moral, lo que digo, lo que no digo, ¿sabes? Yo pienso a veces en Luigi Sternaiolo, por ejemplo. ¿Sabes? ¡Claro! Ese es nuestro último poeta maldito, ¿verdad? ¿Se entiende? Claro. Como el último man que en realidad se dedicó a hacer lo que realmente quiso hacer. Y lo sigue haciendo, de alguna forma, ¿sabes? El derecho al humor negro, pues. Eso. Sí, incluso Napo, ¿sabes? La vieja generación. Claro. Incluso el mismo Alex, o sea, Ubi Drogo, ¿sabes? Como hay mucha gente que podríamos... Hay que echar al mismo Fernando Artieda, que es mi poeta favorito, que falleció claro, ya increíble. Hace mucho. Pero es hablar desde ahí, hablar desde el pueblo, ¿verdad? Porque seguimos en esa nota de que el arte, la democracia, o sea, democratización del arte es una cosa que se dejó de luchar hace mucho tiempo y ahora seguimos en las élites. Entonces, claro. El arte solo sirve para las élites y si entraste a la universidad, eres capaz de hacer arte. Es como, no, pan, o sea, el pueblo también tiene que recibir eso, ¿entiendes? Vamos ahora sí a preguntas súper polémicas. A ver. No, mentira. Otro limón. ¿Encebollado o ceviche? Chuta. No, no, son cosas diferentes, yo sé, pero 8 de la mañana chuchaqui en Guayaquil. No, el pues sol sale por la ventana. El mismo Andrés Crespo decía, tú vas a entender a Guayaquil cuando entiendas cómo un careverga se tapa una sopa caliente a las 12 del día. En ese calor de mierda. Eso es Guayaquil, bro. Andrés Crespo. ¿Y cómo es el encebollado así? ¿Con canguil? No, no. ¿Con chifle? ¿Con pan? A ver, yo he sufrido tanto con el encebollado aquí en Quito. Y eso lo voy a decir con mucho amor, ¿ya? Pero el encebollado, pana, no lleva tomate, primero que nada. Pero por supuesto. ¿Ya? El encebollado, la sopa no es licuado. Tienen que entender eso ahí. Porque aquí todas las sopas son amarillas, ¿han visto? Medias amarillas, medias rojizas. Orange. No, pan, no es. Orange is the new black, marico. Claro. La albacora no puede ser negra. Claro. Tiene que ser blanquita, ¿sabes? Y se come con chifle y pan. Así se come el encebollado. Y eso sí, si me muero mañana, acuérdense de esa huevada, ¿no? Y un ají heavy metal. Ah, y un ají que te pique, claro, hasta cuando sale. Pero la vuelta es eso, o sea, no se come con... Entra con, picando, sale ardiendo, dice. Correcto. De soya cuando entra, de soya cuando sale. Así, así decía la frase en Guayaquil, la pena. No, pero tripear eso, o sea, pan, chifle y el encebollado como tiene que ser. Tal cual. ¿Cuál es la mejor hueca de encebollado de Guayaquil? Picantería, cordero, eso hasta la muerte. Pleno. Rumichaca y Franco Dávila. Ya, yo ya la sabía, pero hay que hacer que repita. Claro, no, es la mejor hueca. Eso me llevó mi viejo. Mi viejo lo llevó a comer a Guanaco también. Bueno, fuimos todos a comer y era una cosa así. Es como que no hubiésemos comido encebollado hasta que llegábamos a ese lugar. Pleno. Y después de eso es como... Un día fuimos, me acuerdo. Tú estabas con nosotros, creo. Y ya no había pan. Y la señora que atendía, que me quería mucho, a mi viejo también, la man saca los panes que la man se había guardado. No hay gesto de amor más grande en la vida que yo he vivido que esa nota. La man sacó sus pancitos y dice, ya como usted vino... Me trajo esta gente, tenga, yo le regalo mi pan. Oye, ¿y el lugar de los encocados, cómo se llama? Corozo. ¿Dónde Corozo? Donde Corozo también. Ahí están las fotos, donde Corozo. Claro, hay una anécdota que fuimos a tocar en Guayaquil. Y el papá de Raúl le dio una... O sea, hay una foto de la banda en la picantería de Corozo. Ah, correcto. El mejor encocado, maricón. El mejor encocado. Los bollos también son buenos ahí. Vaya. ¿Qué es lo que más extrañas de Guayaquil? Y cuando estás en Guayaquil, ¿qué es lo que más extrañas de Quito? Chuta, ¿sabes lo que es la ley dialéctica?
Eso es básicamente mi relación entre Guayaquil y Quito. Son dos huevadas que son completamente opuestas, pero que se necesitan para poder vivir. Eso es lo que es. O sea, yo lo que más amo de Guayaquil es como la cultura, digamos, ¿no? Como la gente, o sea. Y ahí te cuento una pequeña historia. Como, tú ya sabes que estás en Guayaquil porque ni bien vas llegando y te van encamando, o sea, de entrada. O sea. Yo me acuerdo haber llegado así, Transportes de Ecuador, viajado así 10 horas de noche, estaba ya cansado con esta nota, en la mañana salgo, mi viejo estaba parqueado ahí porque me iba a recoger, salgo y todos los taxistas, ¿no? Como buitres, ¿no? Yo te llevo. Hasta que sale un man y me dice, flaco, ven, ¿cuánto me quieres pagar? ¿No? Flaco. ¿Cómo que flaco, pues, caribe? Y el man cagado de la risa, ¿sí? Yo dije, puta, esta huevada es Guayaquil, mi madre. Entonces, y es bacanísimo porque ya medio que toda la relación es así. Y en Guayaquil, por eso es que yo tengo muchos problemas a veces aquí, porque yo soy así, muy de esa huevada, sientes como de joder y de hablar así. Y eso es parte de mi cultura. Sé que igual no todo el mundo la comparte, pero finalmente ese soy yo, ¿sientes? Entonces, Guayaquil, a mí me da eso y me extraña full. Cuando estoy acá, me extraña full tener esa nota. Pero llamo a mis panas y hago un rato así, jodo, en cama huevada. Y de ahí. Videollamadas, algo así. Háblame, Claro, a ver. tal cual. En cama, así. Cuentan los chismes, la huevada. Y ese es el día a día de Guayaquil, ¿no? Y es bacanísimo, ¿no? Es ahí la comida. Y cuando estoy allá, qué extraño de Quito, la tranquilidad, digamos. ¿Entiendes? Por eso te digo que es como una huevada, así como que es opuesta, pero se complementa. Entonces, claro, cuando estás acá estás tranquilo, ¿sabes? Como tienes otro tipo de vida, es mucho más relajado. Guayaquil sobrevive más fuerte, pues, ¿verdad? Por eso yo salí de Guayaquil ya hace rato y sufriéndolo, pero. A ver, recomiéndate unas huecas de Guayaquil. Huecas de Guayaquil. Ya pongámosle más cagado aún. A ver. Hueca y un disco, así como te vas a comer ceviche de tal o escuchando tal huevada. Es que yo sí tengo unos gustos medio raros, igual, pero todo Ya, así. tírala, maricón. O sea, para comer, dependiendo de lo que quieras comer. Pero, por ejemplo, el desayuno, hay que ir a un lugar que se llama Viejo Verde. ¿Ya? Viejo Verde es un lugar. Yo estoy haciendo promoción, ojalá me den auspicio esos manes. Pero los manes inventaron una huevada, miren, para que vean lo visionarios que a veces son estos manes. Inventaron una huevada que es el tigrillo crispy, Ay, brother. Tripéate ay. esta huevada. En vez de ser el verde majado para hacer el tigrillo, el man hace patacón Y de ahí lo rompe. y ahí lo rompe. Entonces se llama Pum. patacón roto. Entonces el tigrillo crispy, brother. Esa huevada es una huevada insuperable. O sea, tú no hay para dónde ir, ¿se entiende? Es como. Ni más, te pides uno pequeño de los dos y ya tienes los dos sabores, ¿se entiende? Es como. Te vacilas ahí. Eso es una buena hueca. Yo ahí, como es en la mañana, voy escuchando a veces salsita. Hay un cantante que estoy bien, bien pegado que se llama Jeremy Bosch, que es de la nueva escuela de los soneros. Man canta en la Spanish Harlem Orchestra, pero también tiene su proyecto de solista. Y por ahí te puedes ir vacilando una canción que se llama Una Noche Más. De Jeremy Bosch. Ay, ay, ay. Ya vas pensando, ¿se entiende? Vas Solo quiero ir pensando. Jerry Rivera, nomás digo. No, no. Yo no paso de ahí. Yo no paso de esa escuela, Eso es maricón. salsa de picantería, ¿no? Eso es salsa de picantería, Es un escuela. cebollado en Quito oyendo a Jerry Rivera. Claro, por ejemplo. De ahí, ¿qué más? El sushi, ¿te acuerdas que te llevé? El barquito, ese, ¿cómo se llama? Exacto, el barco. Sushi se llama Giro Sushi, que es en Circunvalación en Urdesa. O sea, los Crema. rollos son así, bro, ya. Meterte esa guada a la boca es imposible. Garganta profunda, Solo para los que tenemos ese don. Esto, pero es riquísimo. Y ahí sí vas escuchando dependiendo. O sea, yo cuando llego, ¿te acuerdas que el man es pana? Se llama Gonzalo, el dueño. Y yo cuando llego, el man. Me cagaba la risa, ¿no? Llegaste tarde, negro, confío. No, y ahí, ¿qué será? O sea, yo a veces me voy dependiendo también, dependiendo cómo vaya y en la compañía de quién. Ahí depende de qué es lo que quieras escuchar. Pero sí te puedes escuchar su cualquier estándar de jazz ahí. Tranquilón para vacilar así, elegante, dice. Aunque el Ya. lugar no es tan elegante, digamos, pero Pero es bacán. es bacán. La cevichería Guayaca, que es la cevichería de moda, que igual es rico, no te voy a decir que no. Y ahí sí puedes ir con salsa de picantería, Rich. Eddie Santiago, Maelo Ruiz, todo eso que le gusta a la gente. Ya. Ya sabes. Hoy el último concierto que tuvimos en Quito, ¿con quién era? Con, ¿cómo se llama?
Víctor Manuel no fue. Con Víctor Manuel, marico. Sí. La Grandes Ligas. La Grandes Ligas. Y de ahí a nada. Paradigmas. ¿Cómo te cogió la huevada de la pandemia así el encierro? Yo en realidad no entendía nada, loco, al principio. Aparte, mira, esta fue mi situación. Estábamos en un departamento en el que en realidad vivíamos 4 personas, ¿ya? Que era Paola y Jarita, que son pareja. Adriana, que es Adriana Crespo. 4 parejas y tú solo, maricón. 2 parejas. Make a happening. 2 parejas y yo solo make a happening todo el día. Entonces estaba ahí como... No, y era mucho. Éramos 5 personas, entonces... Digamos que los lugares comunales, que la sala era una hueá muy chiquita, es más chiquito que esto, ¿ya? Ya, entonces, mi computadora, yo haciendo beats, Mauricio Samaniego atrás mío, componiendo o tocando el piano. De ahí tenías a Paola viendo películas, haciendo un monopolio, a Jarito vacilando tranquilo como siempre, y a Adriana caminando todo el día. Entonces tenías a 5 manes así, puta, todo, muy embalados, pues. Entonces cuando empezó solo no entendía y ya me metí en el trip de no voy a ver nunca más a mi familia y tal vez pueda que alguien se muera. Así, yo me dije, yo soy ya, tú sabes que yo soy loco también. Sí. Entonces yo dije ya y dije, chuta, si esa hueá pasa todo, no, ya, no sé qué voy a hacer. Y pasaron los meses y yo seguía tripeando, por suerte seguía trabajando en la U, entonces tenía un sueldo y ahí medio que la movía, ¿no? Lo más acá me acuerdo que era el supermercado. O sea, habían 2 delegados para el supermercado por semana y yo siempre era ese man. Vamos al supermercado, yo quiero salir esta huevada, estoy metido aquí todo el día, no sé qué chucha hacer, ¿sabes? Entonces ya al supermercado, salías, todo el mundo así paniqueado. Y yo vacilaba, puto, estoy pasando bacán, ¿sí? Entonces, como que ya salí. Pero yo pensé que nunca íbamos a salir de esa es la plena. Que nunca, nunca. Por suerte nunca me dio. Ya estoy vacunado 2 dosis, no se asusten. Y... Comprando harto papel higiénico, marico. No, no. Que yo uso pañitos húmedos. El bebote. Para que me auspice Pompi Fresh. No, pero fue un tripsote. La pandemia fue un tripsote. Pero ahí hice mucha música. Hicimos música. Cierta es. Hice música con Fabricante también. Una canción que se llama Nos Vemos Mañana. Yo quería poner así como notas media fuertes, así de las noticias, de la gente muriéndose en las calles. ¿Qué es lo que estaba pasando en Guayaquil? Era una canción para Guayaquil, Fabricante de... Bueno, no es Guayaquil, pero vivió toda su vida ahí. Y eso fue como de los grandes momentos, digamos, de la pandemia, para mí. Haber hecho mi primera mezcla, mi primer máster, escúchenlo. No es tan bacán, pero algo es algo. Y aprender, ¿sabes? Como que yo dije, de alguna forma tengo que mover. Claro, moverla, a ver qué se hace. Y eso. Bueno, vamos a unos comerciales y regresamos con el hueveo. Vamos a autopromocionarnos pilas. ¿Estás cansado de tu maldito trabajo? ¿No te sientes valorado? ¿Fracasas en lo que te propones? ¿Pasas desapercibido en la discoteca? Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me recuerdas por temas como Soledad, Siembra o Vamos pa' la calle. Pasé de ser un iluso músico independiente a ganar más de $20,000 diarios. Sin salir de tu casa. Sin horas de estudio. Ni títulos universitarios. ¡Fuck! Sin conocimientos de economía o finanzas. Solo dándole clic a tu teléfono, te compartiré el secreto mejor guardado a través de las décadas por el tío Juan. Llama ya y compra tu gorra o capucha del hueveo. ¡Compra ya tu gorra, capucha o camiseta! Envíos a todo el territorio continental ecuatoriano. Y recibe gratis mi bestseller, Rapero Rico, Rapero Pobre, donde comparto todos mis secretos para llegar al éxito, la felicidad y, por supuesto, la abundancia. Llama ya. Todos los artículos del hueveo, incluyendo el éxito, se venden por separado. Este programa es más chévere que algunos otros porque hay una increíble banda sonando aquí. Warax Band la puedes contratar para matrimonios, bautizos, 15 años, compromisos sociales, sensuales y sexuales. Warax Band está en el área.
Estamos aquí en El Hueveo con Raúl Molina. Felices de estar acá una vez más. Raulito. Oye, Guayaquil todo tiene demasiada personalidad para mi punto de vista. Pero no digo demasiada como de exceso, sino tiene personalidad y eso me encanta. Bonafón, Duplain, Osvaldo Segura, Richard Barker, Mariana Sabaté, marico. Mi tío Richard Barker. Ya. Yo sí te contaba. Y todos sus panas son... Todos son personajes. ¿Por qué nadie no es personaje? No hay un man que sea sencillo. Así todo... Es imposible. Y el man que es sencillo es extranjero. Ya. No es guayano. Pero es que esa es la cultura, ¿se entiende? Es como... Tiene que ser así porque si no, no sobrevives, básicamente. Es lo que te decía una vez. El bullying en Guayaquil no existe por eso, ¿verdad? Trae un pelado de la Yoni a Guayaquil a que estudie en el colegio. No sobrevive ese pelado. No sobrevive, es la plena, brother. Ahí sobrevive otra vez el más fuerte. Entonces sí, tienes que tener personalidad. Y así ese no seas tú, igual te la tienes que creer, sea como pero sea. Pero yo pienso que lo chévere es que es una capacidad de aprender a reírse de uno mismo. Correcto, correcto. Y eso es lo que, no sé, yo siento que sí forjo eso en mí. O sea, intento siempre de cagarme la risa de uno mismo. Pues porque uno... Está para eso, para hacer el ridículo, para hablar huevadas y no tomarse en serio todo el tiempo las cosas. Exacto. Hay que aprender a vivir. Pasa, como a veces pasa en la sierra, marico. Claro. A veces hay que aprender a vivir más ligero, como decía mi psicólogo. Ya. Y eso cabe para la risa de ti mismo, claro. ¿Qué trip? ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya como unos 5 años. ¿Con el mismo? Con el mismo. ¿Qué tal? Es bacán. Yo creo que es necesario para todo el mundo. Es bueno conocerse, ¿sabes? Y saber que a veces uno repite errores... en todos los aspectos de la vida, pero por una cosa de la crianza, básicamente. Viene de ahí. Yo nací y crecí misionero, pues, brother. Claro. Entonces, yo he sufrido por todo el mundo, menos por mí, toda la vida. Y eso es lo que he aprendido en el psicólogo, digamos. Oye, es que tú empezaste a tocar la batería, o ni siquiera la batería, creo que la conga en una iglesia evangelista, ¿sí? 9 años. Con un tío mío que se llama Walter Quiroz, a que le mando un saludo. Mi tío. Y con un primo mío, se llama Luis Quiroz, con ellos aprendí a tocar. En la Gloria de Cristo Band, algo así se llamaba. No, no se llamaba así. MLE campeón, ¿sí? ¿Cómo se llama? Gloria de Cristo, MLE campeón. ¿No? ¿No, cómo se llamaba la banda? No, era una iglesia que se llamaba, no, pero mejor no le dimos promoción en semana. Pero era una iglesia en Urdesa, en Guayaquil. ¿Y qué trip? Era bacán, porque en realidad era súper ligado como a la cultura gospel gringa, como todo en Guayaquil, ¿se entiende? Miami. Entonces era un poco esa la onda y la música era esa onda. Y yo toqué 9 años dentro de la iglesia hasta que me di cuenta que bueno, que había diferencias, digamos, en muchas cosas. Pero aprendí, creo que es la mejor escuela. O sea, tener un público de 1,000 personas todos los domingos de los 9 años hasta los 18, ¿se entiende? Es como, yo no me puedo quejar de eso. Y por más que la gente no te escuche y todo, pero había momentos, ¿entiendes? Como muchas veces en esos momentos tú decías que era Dios, ¿no? Y que puede ser, ¿entiendes? Como, ¿por qué no? Entonces, son momentos de conexión que son súper como lindos, o sea, como sublimes, digamos. Es que es una transmisión de energía increíble, pues. Todas las dinámicas increíble que maneja una banda en una iglesia evangelista es como... Gloria al Padre. Exacto. Y lo más bacán... Exacto. Y lo más bacán ahí es que el director era el man que se encargaba de tripear todas esas notas, ¿no? O sea, si tú te pones a tripear igual como sociológicamente hablando, y si haces una investigación como de la música específicamente, se usaban acordes que se llaman acordes suspendidos. Y los acordes suspendidos siempre son acordes que te mueven algo, quieras o no. Eso está comprobado. Y de repente, claro, jugar con las dinámicas, jugar con la emoción, lo que tú dices, ¿no? Como estar así, de repente una dinámica súper grande, de repente... Y en la mitad de eso, claro, nunca faltaba el mago oportunista, que cuando la gente estaba llorando decía como, ya, pues saquen los diezmos, ¿no? Entonces ya tienes que pasar un billete, ¿no? Y es como, toca más fuerte, Raulito. Entonces el man así como, ¿sabes? Y yo tocando durísimo, pues, brother, ¿no? Y los manes dando full billete ahí. Entonces, esas eran las cosas que a mí no me gustaban, porque ya te das cuenta, pues ya vas creciendo y dices... Bro, estos manes están jugando con la gente, de alguna forma. Pero creo que eso me hizo entender a mí el poder de la música también. Igual es bacán, porque es como la mayoría de buenos músicos, en los Estados Unidos, la mayoría de buenos músicos de jazz, de blues, de hip hop... Vienen de ahí. Vienen del gospel de las iglesias. Tal cual. Es que yo te digo, es la mejor escuela. E incluso personas que van de afuera, por ejemplo, tengo muchos amigos que fueron a estudiar allá...
el mejor, como que el mejor contrato que tú podías tener era tocar en una iglesia. 300, 400 el domingo. Bien. ¿Sabes? Y con equipos de lujo, o sea, toda una cosa muy bacana. Así que si me voy a Boston, tal vez vuela a la iglesia. ¿Por qué no? Oye, Raulito, ahí. ¿Cómo es esa relación con la poesía, maricón? ¿Cómo empieza la huevada? ¿Cómo empiezas a escribir tus primeros textos? Y a repartirlos por internet, huevón, que eso es como... Loco. Es heavy, porque es, no sé si es el medio para la poesía, ¿sí? Porque la poesía es un medio súper lento de introspección, de lectura concentrada, y el internet es justo como, pasa foto, culo, pasa foto, fiesta, reggaetón, culo. Es tal cual, es lo que es, ¿no? O sea, yo creo que mi forma... Y esto te voy a ser muy sincero. Primero, otra vez, yo siento que no soy poeta. Pero hay mucha gente que piensa que sí. Es que yo he conocido muchos poetas, digamos. Entonces es como, siento que no estoy ahí, ni muy cerca tampoco. Pero yo empecé a leer poesía cuando yo tenía 14 años. Tripéate que yo no sé cómo, pero en mi casa hay como una especie de linaje poético. Mi hermana mayor escribía poesía en el colegio, yo me enteré eso después. En clases de literatura, y la llamaban a mi vieja a felicitarle. Mi hermana no hace, o sea, mi hermana ya se dedicó a sus hijos, ya, o sea, cero, pero en la época en la que millonario. Vivía... Dejó la quiera, poesía y hoy es millonario. Dios quiera, no. Y la man, bueno, escribía poesía, yo me acuerdo que la man escribía, y la man tenía un libro de un man que era su profesor, y el libro se llamaba Mientras ella mata mosquitos, de un poeta guayaco, que no recuerdo bien el nombre ahora, pero que pertenecía a un colectivo que se llamaba Buceta de Papel, que era un colectivo donde estaba una amiga mía, apellido Patiño, que yo la conocí en la universidad, cuando estudié comunicación allá, y ella se suicidó, porque estaba enamorado de este man que escribió el libro. Verga. Que yo leí. O sea, es un trip. O sea, por ahí empieza mi conexión, ya, para que tengas una idea. 14 años, pelado enamorado, porque yo a los 14 años ya estaba enamorado. Empezando a leer cosas, ¿sabes? Como y entendiendo y diciendo, a ver, no me gusta leer cuentos, no me gusta leer novelas, pero está chévere que pueda leer una nota así media condensada y que sean full imágenes. En mi ignorancia yo pensaba eso. Y ahí empecé. Leer, y empecé a leer poesía. Hasta que llegué a Quito. O sea, la época en la que más leí poesía, digamos, fue cuando estudiaba comunicación en Guayaquil, que tenía un profesor que se llamaba Enrique Rojas, en la Universidad Casa Grande, en Guayaquil. Y el man nos hizo leer Las Flores del Mal, de Baudelaire. Y ahí fue como, mi vida se empezó a ir a la mierda lentamente, digamos. O sea, sí. En cosas que no voy a explicar, pero sí. Empecé a destruir un poco, así como... Y solo no entendía, porque en realidad yo estaba rompiendo ciertos paradigmas de la religión, como venía de antes, ¿sabes? Como con esta nota nueva y como con esta oscuridad que era intangible de alguna forma, así. Y ahí empecé a tripear. De ahí llegué a Quito. Y en Quito me enamoré mil veces, digamos. Y de todas esas veces empecé a escribir por una necesidad de sacar, como una especie de terapia, ¿sí? Y a veces era con odio, obviamente. A veces era con amor. Y de ahí solo me di cuenta que la única forma en la que yo podía era hacer un blog, que nadie le iba a parar por el blog, o ponerlo en Facebook, y ya que chucha, sientes como que la gente ya vería. Y justo ahora que me dices, estaba viendo que todos estos días me salen recuerdos de poemas del 2012, 2013, que me da vergüenza en realidad leer, pero... parte de un proceso, entonces es lo que es. Y es chistoso que haya sido en esas como plataformas, que en esa época no había, digamos, la inmediatez tan rígida como ahora, ¿no? Entonces la gente sí se dedicaba a leer, y por ahí si tú veías más de dos líneas, sí le ponías ver más de vez en cuando, así. Y había full gente que le ponía, había gente que le gustaba, había gente que no le gustaba. Y es otra vez lo que te digo, como yo pensaba... El arte debe ser para el pueblo y de alguna forma, así no sea una huevada literal, o sea, literaria, perfecta, así como digna, ¿no? Funcionaba para que la gente se distraiga, al menos. Hay gente que se sentía identificada, decía, ay, bacán, yo me siento así. Como... Y creo que finalmente eso es, ¿no? Como aprender a compartir esos espacios. ¿Y cómo es ese paso de la batería a los beats? Ese espacio es por tu culpa. Es básicamente eso. Yo siempre le digo a todo el mundo eso. Pero bacán, o sea, si tú no me hubieses abierto los ojos, fue como... No, nunca me hubiese dado cuenta.
Pero todo empieza. Alguna conversación tuvimos en un ensayo. Y yo estaba súper chido. Porque había salido de la U. Mi viejo me había dicho que regresa a Guayaquil. Que ahí tenía casa, comida, etc. Y yo le dije, no, yo me quedo. Y ahí empecé a trabajar en comunicación en unos restaurantes. Porque yo estudié comunicación. Y en esos restaurantes ganaba full plata de la comunicación y el booking. Entonces empecé a hacer full plata y esa plata la reuní. Y en algún punto hablamos de esto, tú me dijiste, no sé si fue como así muy rápido o nos detuvimos a conversar de esto, pero me compré y de ahí apareció Santi Díaz. Y Santi, lo primero que me compré fue un pad, Akai, que todavía lo tengo. Que es solo un pad, así. Y Santi me enseñó todos los shortcuts de Ableton. Y de ahí empecé a hacer. Pero siempre me decía, tú me decías como, ah, pero por el hecho de que el boom bap ya no era tan como predominante dentro de esta generación. Y creo que el boom bap viene mucho del jazz, entonces como que yo tenía esa conexión también. Y ahí empecé a hacer. Otra vez, no me creo beatmaker, pero los beats que he hecho están buenos, ¿sabes? Sí. Están chéveres y la gente lo vacila y se lo goza y está bacán. Como, ¿qué vas a saber, por ejemplo? Pero sí, sí, eso. Y haces, a ver, haces beats y haces poemas, ya es como a medio paso de ser rapero, maricón. Eso es lo que tú siempre ya me decías. Ya rapeaste ahorita en un tema con Sigüenza. Ya rapeé. ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber, pelado Gil, maricón? Exacto. Vayan a ver ese tema. Me encamas a mí que soy de Guayaquil, Liz. Andas tirando parada por ahí, ponte mis zapatos, caerás al rato, sí. Ahí está, en resumen, todo lo que te he dicho toda la entrevista, ¿sientes? No te acuerdas de la historia, no sabes quién soy yo, somos de diferentes culturas. Tripea tu huevada, yo tripeo la mía. Eso es todo, así como... Plena. ¿Y es lo que es? Vamos a unos comerciales y volvemos con las preguntas polémicas. Estresado por tanto trabajar. Ansiedad, depresión, insomnio, falta de sueño. Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me conozcan por temas como Siembra, Vamos pa' la calle o Soledad. Una vida llena de giras, vida nocturna, baile y mucho licor dejó secuelas muy fuertes en mi organismo. Pero gracias al aceite del tío Guani, todo esto pasó. El aceite del tío Guani sí funciona. El aceite del tío Guani te cura. Entregas a todo el país. Durante varios años recorrimos diferentes rincones del continente, compartiendo nuestro arte con mucha gente. Hace 10 años conocimos Baños por primera vez y su magia nos conquistó. Baños es un pueblo mágico, lleno de energía, de aventuras y secretos. Un lugar para disfrutar de la naturaleza y su entorno. Donde el descanso y la diversión dependen de ti. Donde encontrarás la mejor gastronomía y elaboradas artesanías. O podrás alimentar animales increíbles o conectar con paisajes alucinantes. Sabíamos que este sería el lugar perfecto para dar vida a nuestros proyectos mágicos. Así es como nacen la Casa del Duende y la Aldea Mágica, dos destinos donde la magia de baño se deja sentir con toda su fuerza, donde siempre habrá algo nuevo que descubrir, llevándote una experiencia distinta cada vez que nos visitas. Baños de Agua Mágica, tienes que volver. El hueveo llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Ananqué Pizzería, Moringa Power, Laberinto del Duende, With Licores, Yakuma Eco Loach, Más Música y Firefly. Ya saben, estamos aquí en Guarax, donde la magia sucede, junto a Raúl Molina, gran invitado. Gracias por estar aquí, hermano. Gracias por la invitación. Y viene el momento más heavy de la noche. A ver. Las preguntas. Yo que siempre llego al límite, dice.
A ver cómo es. Estás gumpre. A ver. Hablando al revés siempre, marico. Normal. Limoncello, gracias, por favor. With Licores auspicia este momento. Gracias, Cami. With Licores. Bueno, la dinámica es así. A ver. Te echas un shot y respondes la pregunta. Por favor. Primer shot. Primer shot, sí. A ver. Primer shot. Ay, ay, ay. Es domingo. Voy a traer Pluto. Ve a ese duende al lado suyo. No, laberinto del duende, marico. Ahí está mi panda. Baños de agua santa, vayan al laberinto del igualito duende. Igualito un panda que yo tengo. Yo también, o sea, es la proyección de un pana mío de viejo, marico. Yeah, yo también. Vayan, vayan, ese lugar es increíble, mágico lugar. A ver, ahí va la primera pregunta. ¿El lugar más extraño donde te has despertado? Chuta. Es sano este, man. El lugar más extraño que te has despertado es como el sofá de mi casa, sí. No. A ver, aguanta, déjame pensar. El lugar más extraño... Depende, o sea, levantarse no quiere decir en la mañana, necesariamente. No. Ya. Un día me di una fiesta con Chawar, yo que nunca chupo, y terminé en la casa de alguien que ni conocía, pan. En una situación bizarrota. Y solo ella, me levanté y la llamé a Paola, venme a ver, bro. No sé dónde estoy, le mandé una ubicación. ¿Por qué situación bizarrota? ¿Qué pasaba alrededor o qué? Dale contexto, dale zoom, o sea, a la historia. Fiesta con Chawar. Chawar Mishki. Exacto. Y yo ahí tripeando a lo loco, coqueto, como es de costumbre. Entre aquí y allá, ¿sí entiendes? DJ Mick estuvo de testigo. O sea, pana, yo botado ahí en un escenario random, ahí vacío, bro, tripeando así, mala. Y de repente solo es como... Yo diciendo a mis amigos, ¿no? No me dejen solo porque no me quiero ir de aquí. Y todo el mundo me decía, no, tranquilo, tranquilo. Blackout, acto seguido, plac, estaba en un taxi, así. No. Blackout, acto seguido, plac, estaba en una caleta, así. Verga. Blackout, así, ya llorando, así, oye, Paola, venme a ver, bro. No sé qué está pasando. Y me fueron a rescatar tres panas, Paola, el Pollo y Adriana. Los tres panas llegaron al mismo tiempo. Qué bien, hay amigos, por lo menos. Claro, sí, eso sí, siempre. A ver, la vez más épica que te rompieron el corazón. Esa sí tienes heavy, esa sí. Uy, padre. Ah, pero sí, sí, sí. A primero ver. Esto. Sigue pensando mientras te das. Salud. Por las que, por las que ya no están, dice. Ya, sí. Ya. O sea, yo tuve muchas. Y tendré... No, eso no va a ser. Tuve muchas, eso sí. Pero porque... Yo soy muy duro conmigo mismo, eso tienes que tripear. Y por ende, en las relaciones a veces soy muy duro con lo que yo quiero de la relación. Entonces, pero cuando ¿idealizas te rompen, o qué? Exacto. Cuando te rompen el corazón, viene de un lugar, como tú lo acabas de decir, de una idealización. Entonces no voy a decir nombre y apellido, porque no vale la pena. No, es que eso tampoco se dice acá. Yeah. Solo es como una situación X con personajes X. Sí, nada, o sea, digamos... Músico con músico no sale, pana. Eso ya les voy diciendo de entrada. O sea, hay muy pocas personas que funcionan. Y a mí me pasó con una man que era músico. Cantante, digamos. Y ahí fue que escribí, pues, full poema. Y ya, en resumen fue esa la vez que me rompió el corazón. Nadie sabe, nadie, solo tú sabes. Nadie sabe, nadie supo. Nadie sabe, nadie supo, que en paz descanse, figurativamente. Pero sí, creo que esa es como ha sido la vez más, tal vez de pelado también, pero como que ya de grande así, y entrar en una nota así media tránfuga, así como psicológicamente hablando, fue ahí, músico con músico. Los egos, pana, o sea, toda esa nota. Eso he escuchado, yo no puedo entender sí, cómo puta pasa la guerra de ego de una pareja, no cacho. No, sí pasa, o sea, es que es como que, digamos que yo vengo de, en este caso era como yo venía de una familia en que no había músicos, del otro lado sí, ¿entiendes? Entonces como, vives bajo una sombra de querer ser como alguien dentro de una comunidad específica, ¿entiendes? Y de repente ya la pelea se vuelve personal dentro de la relación, que no era una relación formal, nunca fue.
Pero es eso, ¿entiendes? Como que yo vengo con mis cucos, tú vienes con los tuyos, y al final es como yo, pero yo soy tal persona, pero yo soy tal persona, y entonces salen esos egos así, es como, yo no lo decía literalmente, ¿no? Verga. Si los dos fueran MCs, se arreglen una batalla. ¿Sí? Obvio. Eso es lo que yo pienso. Por eso es que yo encontré la salvación en el hip hop. Siguiente shot, maricón. Ya te pones lámpara. Salud, ¿no? Va a salir Pluto. A ver, la última vez que dijiste una mentira. Yo soy malo para mentir, esa es la plena, ¿verdad? Yo para mentir solo para salvar el pellejo de alguien más. Pero hasta con mi mamá sufre porque no le puedo mentir, si tripes esa nota. Miente bien, chucha. No, mi mamá, no le puedo mentir. Sí, no me acuerdo, ¿verdad? Yo no miento. Una cosa es mentir, otra cosa es ocultar. Y ahí estamos hablando. Pero ponlo en situación. Mentiras blancas. A ver, te voy a poner una situación, por ejemplo. Me voy al cine mañana, pero hay COVID y ni sé qué, y es medio complicado ir al cine. Me llaman a decir no vayas al cine. Y yo digo no voy, pero en realidad sí fui. Una mentira, o sea, no tiene sentido, ¿sí me entiendes? Avengers, maricón. A ver, Black Widow. Ya, pero sí, esas cosas pasan. Pero no, yo no soy bueno, o sea, es que la conciencia me pesa, y eso creo que es por haber crecido en una iglesia, digamos. Yo no puedo mentir. Gélico. Gélico. Piensa gélico, se lo piensa eso. Piensa gélico. Piensa gélico. Pues no puedo mentir. Yo prefiero decirte las cosas de frente, de plena. O ¿sabes qué? Me fui a hacer esta huevada tal, así, 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 así. Si no te gusta, chévere. Si te gusta, también chévere. ¿Sientes? Como... Pero si te va a mentir, ¿para qué te va a mentir? ¿Sientes? Por la hueva. Yo ando tranquilo después de eso. Esa es la vuelta. Pero es por mí más que por las otras personas. A ver. Vengas, ¿será que llega al sí, cuarto? Ya no, sí. Ya la mano así ya. Me lo pones lejos a propósito. Después no va a poder tocar, sobre todo. ¿Cuál fue la última vez que robaste? Chutas, en el Super Maxi. Eso es lo que más me gusta que dicen marcas. En el Super Maxi, ¿verdad? Esos panes de yuca han comido. De Facundo. No, bro. los panes de yuca For real, de ahí. Super pan. Ya, yeah. Ahí mismo, bro. Claro. Así. ¿Están servidos los panes ahí? No, pero es que yo soy ladrón pilas, digamos. Cojo una funda, me sirvo tres, pongo mis audífonos. Audítonos. Mis audítonos. Camino todo el supermercado, bro. Choco jugo, nadie me ve, bro. Cuando llego a la caja ya no hay, pero no me pueden cobrar nada. Entonces ya, pero... Está todo bien. Unos panes de yuca para matar el... Siguiente, porfa. Chuta, dice ya no llego, creo. A ver. Salud, salud. Salud. ¿Dónde es el lugar más extraño que has hecho el amor? El lugar más... Chuta, loco. Sí tengo una historia bien bizarra, pero... Picantería Cordero. No. Mira, fue una situación bien, bien bizarra. Porque fue en la playa, en el mar. Ese güey, puta. Infección de ley. Infección mutua. No, pero yo no tripeaba, yo era pelado. Tenía 19 años, 20 años. Pelado loco, pues de pelado eres loco, estás tripeando, huevada. Crazy egg. Nos metimos al mar y estaba la familia de mi ex en esa época. Estaba en la orilla. La familia estaba en la orilla y yo estaba en el mar, pues, nada más metido bien al fondo, brother, así. Y así, de hecho, los cojudos, así como que ahí me iba acomodándonos, así. Y la familia allá como tripeando, así. Y la man y yo estábamos ahí. Claro, saludaban, así. Todo el movimiento era de donde daba el agua para abajo, ¿sientes? No se veía, ahí todo tiene que ser recto, pero, brother, ¿sientes? Como... fingir. Entonces, sí, esa fue la vez más lámpara. Porque, o sea, esa pasa siempre. No había respeto, lo que sea, estaba la familia ahí, o sea, ninguno de los dos pensó en esa huevada, solo estábamos así como muy calientes.
Ya es lo que es. Esa es. Bueno, mi gente, esto es del hueveo. Y ahora viene una sesión musical con la Warax Band. Así que Raúl Molina está en la casa. Gracias por estar aquí una noche más de hueveo. Gracias, mi gente, por llegar hasta aquí. Suscríbete, dale like, deja tu comentario. Si quieres ver más capítulos del hueveo, dale acá. Y si quieres ver más contenido de Warax Arte, dale aquí. El hueveo es una producción de Warax Arte.